La noche del 19 de septiembre de 1961, el matrimonio norteamericano integrado por Barney Hill y su esposa Betty, en compañía de su perrita Delcy, volvían de pasar unas breves vacaciones en Canadá, cuya frontera con Estados Unidos cruzaron alrededor de las 9 de la noche. Querían llegar cuanto antes a su hogar en Portsmouth, en el estado de New Hampshire. Después de tomar la autopista US 3 en White Mountains, Betty avistó una luz que aparentemente tenía movimiento. Notaron que la radio tenía una extraña interferencia. Después de unos minutos, el objeto cambió de dirección y haciendo una curva se dirigió hacia ellos. Se encontraban a algo más de 3 kilómetros al norte de Woodstock cuando el ovni se desplazó frente al auto. Barney Hill detuvo la marcha en medio de la carretera. Fue entonces que decidieron descender del automóvil para apreciar con mayor detalle el fenómeno. Frente a ellos se manifestaba un extraño objeto, el cual se hallaba a tan solo unos metros de donde se encontraban. El matrimonio no daba crédito a lo que observaban, ya que se percataron de que, afuera de la nave, se hallaban de pie unos peculiares seres. Barney no daba crédito a lo que ocurría, ya que pudo distinguir en el objeto unas ventanillas iluminadas en cuyo interior se apreciaban más de los extraños intrusos. Una de las entidades los observó detenidamente, causando asombro y miedo en los Hill, quienes decidieron huir del lugar a toda prisa. Encendieron la marcha del auto y volvieron a casa. En ese momento se dieron cuenta de que, extrañamente, ya eran las 5 de la mañana. Los Hill acordaron no contar nada, para no ser considerados como locos. Pero a pocos días de ocurrido el misterioso suceso, el matrimonio comenzó a sufrir de perturbadoras y recurrentes pesadillas que incluso hicieron efecto en su salud. Esto los llevó a contar su historia a amigos y familiares y a tratar de buscar ayuda para entender qué les estaba sucediendo. Su médico los canalizó con el experto en psiquiatría, el doctor Benjamin Simon, para que los ayudara a aliviar su estado de angustia. Las sesiones comenzaron el sábado 4 de diciembre de 1964 y lo que encontró fue realmente extraordinario. Benjamin Simon logró recuperar la memoria de 2 horas perdidas que los Hill no recordaban la noche del encuentro. Ambos coincidieron en señalar que una vez que el auto estaba detenido, fueron conducidos al interior de la nave, donde seres muy extraños los sometieron a exámenes médicos. A continuación, escucharemos a Betty Hill en una de las sesiones de hipnosis regresiva, narrando su aterradora experiencia. So then they rolled me over on my back, and the examiner has a long needle in his hand, and I see the needle, and it's bigger than any needle I've ever seen. And I asked him what he's going to do with it, and he said just a simple test of alternate. And I asked him what, and he said he just wants to put it in my navel. It's just a simple test. And I tell him, no, it won't hurt. Don't do it. Don't do it. And even though it won't hurt. And he takes a nail into my nail. And I'm crying and I tell him it's hurting, it's hurting, it's hurting. Take it out. And then the leader, he goes over and he puts his hand, runs his hand in front of my eyes, and he says, I'll be all right, I won't feel it. And all the pain goes away. La historia de Betty y Barney Hill está considerada como el primer gran caso de abducción ocurrido en los Estados Unidos. Durante décadas, el matrimonio contó y defendió su experiencia a pesar de haber sido víctimas de burlas e intentos de descrédito. En el lugar donde se suscitó la abducción se halla una placa conmemorativa que, de manera perpetua, recuerda la llamada Noche del Encuentro. El 20 de agosto de 1976,
los hermanos Jack y Jim Winer, junto a sus amigos Chuck Rock y Charlie Foltz, decidieron pasar algunos días en el lago Allagash, en el estado de Maine, Estados Unidos. Lo que aún desconocían es que formarían parte de una de las historias de contacto más impactantes de la investigación OVNI. Después de 4 noches de excursión por la zona, decidieron ir a pescar. Para señalar el camino de regreso, encendieron una gran fogata para que ardiera hasta bien entrada la noche. Lanzaron su bote al lago y emprendieron la aventura. Después de varios minutos donde todos disfrutaban de la travesía, uno de ellos observó sobre la copa de los árboles una intensa luz blanca que se acercaba a ellos. Cuando se posó arriba de la embarcación, los iluminó con un rayo de luz que describieron como luz cálida. Confundidos, sin saber qué ocurría, decidieron huir. Al momento siguiente, los 4 amigos se encontraban sentados en la orilla del lago. La hoguera que había sido encendida antes de partir y que debía arder por varias horas, solo era un cúmulo de brasas ardientes. Ninguno habló. Todos se levantaron y se fueron a dormir. Al día siguiente se marcharon a sus casas como si nada hubiera ocurrido. Pasaron 12 años de aquel episodio en Allagash. Lo sucedido había quedado en el olvido. Pero un día, Jim Winer sufrió un accidente y un duro golpe en la cabeza. A partir de ese día, Winer comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre los hechos sucedidos aquella noche. Su hermano también confesó que sufría de pesadillas recurrentes. Muchos elementos del sueño eran los mismos. Como consecuencia de sus pesadillas, Jim contactó al investigador del fenómeno OVNI, Ray Fowler, en busca de ayuda para encontrar respuestas de lo acontecido. Fowler fue categórico. Los 4 amigos habían sido abducidos por seres extraterrestres y les aconsejó a los 4 someterse a sesiones de hipnosis para poder recuperar de su mente los detalles de lo sucedido aquella noche en Allagash. Como resultado de las sesiones de hipnosis, los 4 dijeron que fueron llevados a bordo de una nave. Los obligaron a desnudarse y a someterse a lo que ellos entendían eran exámenes médicos. El titular de Tercer Milenio, el periodista Jaime Maussan, tuvo la oportunidad de entrevistar a Charlie Foltz y a Jim Winer, protagonistas de este increíble encuentro, en el año 2008. Y fue en esa época, hacia finales de los 80, supongo. Estuve de nuevo en el hospital por sufrir de insomnio, cosa que los médicos temían que agravaría los episodios de ataques ocasionados por la privación del sueño. Tenía yo unas ojeras tremendas, horribles. Empecé a relatarle los sueños que tenía, las figuras que se encontraban moviéndose alrededor de la cama o áreas cercanas, y que me afligía un estado de terror y me sentía que me estaba pasando algo muy malo, etc. Después de la experiencia, las capacidades artísticas de los hermanos Winer se vieron potencializadas. Uno logró modelos matemáticos en 3D que lo llevaron a trabajar a la NASA. Y el otro, a cotizar sus esculturas en miles de dólares. Charlie Foltz logró convertirse en el artista anatómico número 1 de su época. Esta condición les permitió realizar esquemas, dibujos y representaciones precisas basadas en las descripciones de los seres que lograron recordar con gran detalle durante las sesiones de hipnosis regresiva. Las manos de los extraterrestres fue algo que llamó poderosamente su atención y que dejó profunda huella en sus mentes. Todos nuestros cuadros de arte representaban la anatomía de estos seres. Y como menciona Jim, tuvieron manos distintas a las nuestras, ya que mientras nosotros tenemos 4 dedos más el pulgar, ellos poseían 4 también. Y al apretar, tendrías 2 dedos a cada lado. Por consiguiente, apretaban muy fuerte.
El encuentro experimentado por el grupo de cuatro amigos en Allagash ha sido investigado profundamente a lo largo de las décadas. Incluso los jóvenes fueron analizados en el detector de mentiras y se descubrió que decían la verdad. También se descubrió que, en las sesiones de regresión hipnótica practicadas por separado, a cada uno de ellos coincidían perfectamente en la descripción de los hechos. Un elemento imposible de falsificar y que permite establecer que lo ocurrido aquella noche de septiembre de 1976 es un caso real de abducción extraterrestre. Durante los primeros días del mes de julio del año 2005, el estado de Chihuahua, para conocer los detalles del intrigante caso de abducción del señor Fernando Sánchez, quien había fallecido 2 años antes, en el año 2003, por causa de un tumor maligno que se le habría formado de manera espontánea y muy rápidamente, ante la sorpresa de sus médicos que no se explicaban el surgimiento de dicho mal. La ciencia médica también no se explicaba cómo era que el señor Fernando Sánchez, poco antes de fallecer, se habría curado también de manera casi espontánea del mal cardíaco que venía padeciendo desde mucho tiempo atrás. El caso de don Fernando Sánchez es muy conocido en el estado de Chihuahua, ya que durante sus últimos años de vida aseguraba a familiares y amigos que con regularidad en las noches lo visitaban unos extraños seres no humanos, a los que calificaba como sus amigos. Estas misteriosas visitas se llevaron a cabo durante el tiempo en el cual Fernando Sánchez optó por vivir de manera casi ermitaña en el rancho Jesús, María y José, que se encuentra en medio de la nada. El rancho está compuesto de un pequeño cúmulo de construcciones y se encuentra ubicado en el corazón del desierto colindante a la zona de Ciudad Camargo. La carretera de La Pampa es la más cercana y se encuentra a 28 kilómetros de distancia. El acceso al rancho solamente es posible a través de un sinuoso camino de terracería. Sin lugar a dudas, un lugar idóneo para un encuentro con lo desconocido. El caso fue documentado por el Grupo de Investigación OVNI de Ciudad Camargo, encabezado por Miguel Ángel de la Torre y el profesor Armando Montero, quienes lograron entrevistar al señor Fernando Sánchez poco antes de fallecer. En sus propias palabras escucharemos cómo es que se llevaban a cabo estos encuentros. Se llenó mi casa de luz blanca, pero no, como quiero decir, una luz que no afectaba a la vista, que no. Entonces todavía lo seguí viendo bastante, muy cerca, a unos 12 metros, ellos arriba de la ventana y yo adentro de mi cuarto. Pues resulta de que dije, bueno, ¿y ahora qué? Le cerré, pero los vi como que sería una hora. ¿Solo estaba usted ahí en ese cuarto solo? Solo. ¿Ve? Entonces, dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Me recosté así, me recargué sobre la mesa y me dio sueño. Basados en el relato de Fernando Sánchez, podemos establecer que, sin lugar a dudas, tuvo un tiempo perdido. Para mí era temprano y me quedé dormido toda la noche. Toda la noche y desperté a las 9 de la mañana del otro día. Allí fue donde dije, bueno, ¿qué me pasó? Pues si yo me despierto a las 6:30. Pero ¿y a qué hora dice que se despertó? A las 9. La experiencia tenía más inquietantes y reveladores detalles. Fernando Sánchez narró que también durante los encuentros aparecían extrañas marcas en su cuerpo. Entonces, en las manos aquí, manchitas rojas. ¿Cuántas? En esta tenía 5 y acá tenía 3. ¿Y qué sentía ahí en esas manos? ¿No sentía dolor o...? No, normal. ¿Ves? Pero sí muy rojas y chiquitas, no grandes. La investigación y análisis del caso permitió establecer la hipótesis de que estos misteriosos seres curaron el mal cardíaco que padecía. Sin embargo,
La constante exposición a la radioactividad de la que era objeto al encontrarse en las cercanías o en el interior de la nave fueron las que provocaron el surgimiento del tumor canceroso que terminó con su vida. Así pareció confirmarlo para nuestras cámaras el señor José Alfredo Sánchez, hijo de don Fernando. Bueno, él siempre tomó pastillas para el corazón. Yo siempre lo conocí que él tenía que tomar pastillas a diario. Ya después él se vio ya en el hospital, en cirugías. Yo siempre le aclaré muy bien a los doctores, oiga, mi papá toma pastillas para el corazón. Y me dijo el doctor, dijo, mira, dijo, ya le hicimos un electro, dijo, y salió bien. Dijo, pero antes de meterlo a cirugía le hacemos otro. Entonces ya le hicieron otro y el médico me explicó ya bien cómo se lee un electrocardiograma. Y yo lo vi que él estaba muy, muy bien del corazón, ¿verdad? Entonces después le vuelve el tumor, se sale un tumor en un ladito del ombligo, bajo el ombligo. Volvemos otra vez al eco y el mismo doctor me dice, oye, esto no se lo vimos o no estaba. Yo sé que no se lo vimos porque pues yo no se lo vi. Primero fue una anemia muy fuerte y de la anemia se vino un cáncer. Y pues ya del cáncer se vino su muerte. La señora Margarita Gándara, esposa de don Fernando, narró a Rubén Villatoro de Tercer Milenio sobre su extrañeza y preocupación acerca de los análisis de los que era objeto su marido por parte de estos seres no humanos. Entonces digo, no, pues tengo que ver un médico, o me llevan con un médico más rápido, que me hagan unos análisis rápido a ver qué sale. Dijo, porque pues hace como 2 meses que me hicieron unos análisis, yo salí bien, todo. Pues qué raro, le digo, ¿y sabes qué? Te falta sangre. Digo, sí, dijo, tengo unos moretones aquí. Pues de ahí te sacaron la sangre. Para que veas que yo creo que sí te hicieron algo esas cosas que viste. Rosa Emma Sánchez, hija de don Fernando, también explicó al equipo de Tercer Milenio las razones por las cuales su padre y toda la familia se decidieron a dar a conocer abiertamente esta experiencia. A mí me gustaría que las personas que tuvieran estos, pues que han visto cosas, ¿verdad?, que hablen, que digan, que no les dé vergüenza, para que esto se vaya dando a conocer entre más. Porque por esa razón mi papá quiso grabarse, que salir a la luz, que todo esto, y que se investigara, porque dice, esto no es algo, no es cualquier cosa, es muy fuerte. Después de haber conocido los detalles de este extraordinario caso, de haber convivido con los investigadores de Ciudad Camargo, familiares y amigos de don Fernando Sánchez, nos quedó la profunda impresión de que en este solitario y alejado paraje del estado de Chihuahua se escribió una página más en la historia de la presencia de los visitantes, quienes cada día parecen estar más cerca de nosotros, más de lo que pudiéramos llegar a imaginar. Hoy, para cuando circula la información por diferentes sistemas mediáticos, y cuando todos los estamentos nos han fallado, el dilema que tiene la humanidad es, ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Pretendemos cubrir con esos programas esos vacíos mediáticos que hay de información sobre el fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. En los siguientes 70 minutos, usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo avivan nuestra conciencia. Así es, amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema, y este es... ¿A quién le creemos? Pues el sistema aberrante, reduccionista, unidireccional y compulsivo en el que nos han puesto a vivir quienes han armado la pecera, nunca han tenido una organización honesta que nos haya dicho la verdad en lo referente a muchos temas. Es por esto que ahora mismo el dilema que tiene la humanidad es ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe?
para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad. A medida que nuestras vidas van avanzando en edad y conocimiento, vamos de alguna manera llegando al encuentro con cada uno de nosotros mismos. Este encuentro viene dado por la herencia cultural que hemos obtenido debido al punto geográfico en el que hemos nacido y el conocimiento que hemos logrado recuperar hasta este momento. Esto nos ha permitido tener nuestra propia filosofía de vida, la misma que nos acerca cada vez más a un propio proceso de evolución consciente de esta vida. Conocimiento que forma parte de nuestro camino al infinito. Así las cosas, el día de hoy conversaremos con usted acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos. Y para esto, esperamos contar con su participación, ya que este es un programa interactivo y está siendo realizado con la única intención de aportar la información que usted debe conocer. ¡Bienvenidos! Vaya ese abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que ya nos acompañan hoy en un nuevo programa de esta su serie Navegantes del Cosmos. Gracias, mis amigos, por estar aquí hoy, jueves 28 de marzo. Ya se acaba un mes más, ¿no? Bueno, cuéntame tu historia. Aquí estamos en el Cuéntame tu historia. Voy a pasarme a la claquetita esta para que las personas que deseen comunicarse con nosotros, pasarnos su mensaje al WhatsApp, ¿no es cierto?, y nos cuenten su historia. Ese caso de Barney y Betty Hill es un clásico en Norteamérica, es un clásico en Estados Unidos, ¿no? Digo, fueron los primeros, el primer matrimonio que, bueno, peleando con el descrédito, pero aún así se arriesgaron, se aventuraron a hablar lo que les había sucedido, ¿no? La experiencia. Y de ahí, pues bueno, se pudieron conocer muchas otras experiencias. Psicólogos con interés en estos temas, pues empezaron a abordar el tema de una forma muy honesta, como John Mack, que es el que más sobresalió, pero han habido varios otros, ¿no? De otra manera, pues no se hubiera sabido, no se hubiera podido conocer estas historias. A muchas personas no les gusta que se hable de este tema, pero hay que hacerlo. Es la página oscura de este tema. Hay que hablarlo, hay que hacerlo. O sea, sabemos que es la página oscura. Este tema no puede quebrar una ley universal de polaridad, ¿no? Para nuestra lógica todo esto puede ser mal visto, pero tal vez para la lógica de los científicos, ¿no?, tenga otra interpretación. Digo, a veces creo que no son ni buenos ni malos estos cabezoncitos que andan por ahí haciendo sus pruebas, ¿no? Yo creo que son clínicos más que todo. Fíjense cómo esos pinchacitos que tenía don Fernando Sánchez, por ejemplo, ahí en México, pues es por las agujas, ¿no? Y le curaron a él, le curaron de su problema cardíaco que tenía, pero claro, le afectó la radiación. De hecho, hay personas, yo les puse el caso del señor Michalak en Canadá, ¿no? Ese es un caso espectacular. Y él también tenía 6 marcas acá por acercarse mucho a la nave. Y vivió una experiencia extraordinaria y hasta graficó la nave y todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias como esos amigos de ahí de Allagash, ¿no? Bueno, muchas experiencias. Y tras de esas experiencias mismo estamos por aquí. Así es que vamos a empezar a recibir sus mensajes. Les agradecemos mucho en lo posible si es de voz, si nos dejan un mensaje aquí en el WhatsApp grabado, ¿no? A ver, ya tenemos aquí una primera. Vamos a ver. Dejar un mensaje, aunque el mensaje no tenga que ver directamente con el tema de ovnis. Bueno, ya lo dejo a tu criterio, Jaime, si quieres poner el mensaje o no. Pero es que me quedé pensando hace 2 días más o menos, estuviste hablando de unas sectas, una secta que es muy conocida, que lamentablemente utilizan la imagen de un búho gigante. Y me dejó pensando, porque a veces yo entiendo que la gente se enoje, y lógico que se tenga que enojar con ese tipo de sectas. Yo también, yo no estoy de acuerdo con eso. Son brutalidades de algunos humanos, desgraciadamente, ¿no?
Y a mí lo que me dio mucha pena es que a veces las personas tienen que separar una cosa de lo que se imagina algunos grupos de gente a los animales en sí. Porque el pobre búho, que es un pobre animalito, es un ave, no tiene la culpa de que un grupo de gente que no tiene nada mejor que hacer más que hacer idioteces, el pobre animalito no tiene la culpa que lo utilicen de símbolo, ¿no? Bueno, esta niña está molesta, me imagino, por el tema que yo hablé de los búhos, pero yo no hablé de ninguna secta de búhos, le aclaro, ¿no? Debe ser una defensora de los animales, está bien, respetamos su criterio, está bien. Yo lo que dije es que de una o de otra manera han empezado a poner búhos sobre las casas. Y aquí me escribieron al siguiente día y decía una persona que ponen los búhos es para ahuyentar a las palomas, ¿no? Es una cerámica, un búho hecho en cerámica en el techo de la casa, ¿no? Y me decía la persona que esto lo que hace es ahuyenta a las palomas, ¿eh? Bueno, así es que la señorita en cuestión, bueno, le agradecemos haberse comunicado con nosotros, pero realmente no hablé de sectas, a pesar de que sí hay sectas que usan animales, ojo con eso, ¿ah? Bueno, muchas gracias, gracias también, nos llegaron aquí un par de mensajes, tengo que leerlos, dice, su nombre es Iván Lujano, dice, desde muy temprana edad, he tenido la capacidad de ser diferente a los demás. No me gustan las fiestas, he tenido problemas con ser parte de este sistema o seguir el orden natural que todos siguen hoy en día. Pero no de forma rebelde, sino de forma cuestionable. Cuestiono todo lo que me dicen, dice. No soy religioso por el motivo de cuánto leo la Biblia y encuentro que Dios no es igual que nosotros. Bueno, dice, no soy fanático de los deportes, me gusta practicarlos, pero no soy incapaz de ningún equipo, no me gusta ver televisión, dice, de igual forma, no me interesa la política, bueno, dice, y precisamente la humanidad, si no está en un modo privado de muchas cosas y un poco tonta de... Hoy día estamos con mensajes bien extraños. Dice, llegué a este tipo de cuestionamiento por mí mismo. Dice, lo que siempre me he dado cuenta, he visto que son ovnis, dice. Y he tenido la capacidad de diferenciar cuáles son estrellas y cuáles no. Y pienso que la mayoría de los que también han pensado mucho han llegado a la conclusión misma de que la gente practica espiritualidad, los que piensan que Dios es todo. Dice, pero la diferencia es que todo esto me llevó a la mente sin saberlo, como si siempre tuviera las respuestas. Ese es mi relato, dice, no sé si sea interesante, pero gracias. Bueno, mi querido amigo. También nos escribe Sandra. Sandra dice, en el hospital del IES, en Ancón, estuve cuidando a mi madre y alrededor de las 2 de la madrugada, una enfermera que ronda ahí y yo vimos una luz grande y brillante que aterrizaba atrás de unos pequeños cerros que están hacia la parte de atrás de Ancón. Y hace unos días acá en Olón, junto a mi esposo y nietos, vimos 3 grandes círculos de luces sobre el mar. Luego se metieron al agua y un señor que cuida las carpas nos decía que eso es normal, que casi todas las noches se ven que salen uno o algunos. Bueno, gracias por su relato, gracias por compartir con nosotros, mi querida amiga, ¿no? Vamos a saludar a nuestros amigos del chat también, a ver si tienen sus comentarios. Gracias por estar aquí. Abraxas, Elizabeth Tufiño, Fabricio González, Carlos Figueroa Quesada, Mike Angelo, Sandra López, buenas noches, saludos a todos. Universo Real dice, ah, caramba, ya empezó a pasar esto muy rápido. Bueno, Fabián Merchán, A Play, Joseph Caicedo, David Guzmán, Gema M, Bodega de Ropa de Marca, Ulises Franco, Gina Castro, Ramón Corona, gracias, nos saludan desde México, así es, Paulina Solís, Pablo Jarrín, Aníbal Cárdenas, Byron Santa Cruz desde Yaguachi, bienvenido.
Maheshwari, bueno, gracias. Armando Javier también. Marina Chica dice a Jaime, Navegantes del Cosmos, gracias a usted por comentar. Dice, buenas noches a los espíritus inquietos. Mark 3232, Rafa Vadillo también, buenas noches, dice desde Guayaquil. Marco Bravo también nos saluda. Carlota Aguirre, Vanessa Cuadrado, Jaime, un fuerte abrazo, bendiciones. Alejandro desde Quito, gracias. Mike Angelo dice, Sabina Oyola, los saludo desde Argentina, Córdoba, el curso de ufología que usted di. No, eso ya se terminó. Acuérdense que nosotros nos propusimos graduar 60 ufólogos, cubrimos la meta y hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, Giovanni Novoa, saludo, pero sí hay aquí en Ecuador quienes dan otros cursos de ufología. Si me escribe, le conectamos con ellos, ¿no? Giovanni Novoa dice, saludos desde Guayaquil, ¿cómo consigo la miel? Mire, yo abrí este aparato, el celular aquí, antes de empezar el programa, y tenía como 69 mensajes que me preguntaban de diversas cosas, ¿no? Entre esos, el tema este de la miel de penco. Recuerden que para la miel de penco le hemos puesto este WhatsApp. Así es que ustedes pueden conectar con ese WhatsApp, ¿no? Para la miel de penco, o también si tienen algún otro cuestionamiento y quieren escribirnos, pueden hacerlo a mi correo, ¿no? En mi correo, que es jaime.cito@hotmail.es. jaime.cito@hotmail.es, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con el asunto de el cuéntame, terminemos de saludar un poco aquí a nuestros amigos en el chat. Mike Angelo dice, Sabina Oyola, Giovanni Novoa, gracias. Miriam Alor, Jorge García también, José Rodríguez, Aníbal Cárdenas, gracias, gracias a todos. Qué cantidad de mensajes. Muchas gracias, gracias a ustedes, mis queridos amigos. Piloto de prueba, mire, buenas noches, don Jaime. Anoche nos decidió uno que era piloto de dron. Este es piloto de prueba, buenas noches. A ver, anda circulando en Guayaquil, sí, me han mandado como 6-7 videos. Un ovni que pasa por ahí, por el edificio del tornillo, por favor, o sea, eso es... Mi nieto los hace mejores, con eso les digo todo, ¿no? No se dejen engañar, ahora tenemos el problema este de la inteligencia artificial que le pondrá más todavía, más inconvenientes en el entendimiento a este tema, ¿no? Mario Méndez dice, saludos a esos espíritus inquietos desde la hermosa Ciudad de México. Gracias. Heinz Webster también está saludándonos. Alberto Aurelio Veintimilla desde Guayaquil. Ramón Corona, gracias. Berta Isabel Olivari, nuestra amiga de Lima, Perú. Capitán Levi Ackerman dice, Jaime, me parece extraño e inverosímil que los diplomáticos ecuatorianos en Perú, con su ambición desmesurada, no hayan aceptado la oferta de ayuda tecnológica y científica. Sí, escríbame a mi correo y le puedo hacer un par de comentarios que lastimosamente públicamente no lo puedo hacer. Oiga, este YouTube está cada vez más... Acaban de censurar a este buen amigo Iker Jiménez, ¿no? No sé si ustedes saben, él tiene una página muy interesante y hace un programa porque es un programa en el Canal 4 en España, porque tienen un muy buen presupuesto, muy buen. De hecho, yo estuve hablando con su, con quien le hace el editorial, estuvimos en México, ¿no? José de Vicente, no sé si ustedes han escuchado, él era dueño de la revista Año Cero. Vendió la revista Año Cero, hizo pool con Iker Jiménez y en este programa, pues, han sido ya censurados. Yo creo que pronto, o sea, siendo realistas, pronto este programa también ya lo echarán a la basura. Estamos llegando a ese punto, ¿no? A ese punto. Esa es la Agenda 2030. Todos quienes hablamos de estos temas que de alguna manera pretenden llevarnos a una reflexión consciente, pues vamos a estar marcados por la Agenda 2030, ¿no? Los que ya checaron los videos del combo ayer, pues tendrán un poco más claro este tema, ¿verdad? Liliana Álvarez dice, están conversando aquí entre ellos, gracias.
Jaimito dice, me parece extraño y ver, ya, está repitiendo el mensaje el capitán. Escríbame a mi correo, capitán. Giovanni Novoa, saludos. Don Jaime dice, si en este pequeño planeta existimos muchas razas, imagínese la cantidad de razas en el cosmos, imagínese. Pero si en este planeta tenemos un ejemplo de otro mundo dentro de este mundo, que es el mundo marino, ¿no? Dicen los entendidos biólogos marinos, qué sé yo, que hasta el momento están decodificando 13.000 variedades de formas de vida bajo el agua, 13.000 en el mar, 13.000, pero que están seguros que no han llegado ni al 50%, que debe haber muchísimas más formas de vida que viven ahí, donde hay estos se me olvida el nombre, pero donde sale mucha temperatura en el fondo del mar, a 700 grados centígrados, ¿no? Que de esto hay mucho en Islandia y todo eso, se me fue el nombre. Bueno, ya mismo me van a decir el nombre aquí. Entonces, ahí hay a 700... Bueno, esto ya lo vimos con Jacques Cousteau hace muchos años, en la década de los 70, 80, él hacía esos documentales y mostraba allá abajo el agua, ¿no es cierto? Cómo de estos lugares donde sale mucha temperatura, ahí viven formas, peces con formas tan extrañas y hay 700 grados de temperatura, ¿no? Ramón Corona, gracias. Daniel Mejía Paredes dice, cordiales saludos, dice, al igual que toda la audiencia, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias, mis queridos Liliana Álvarez también, gracias, Carlos Brito, buenas noches Jaime, y a todos esos espíritus inquietos, seguidores de Navegantes del Cosmos, desde Guayaquil, muchas gracias. Giovanni Novoa dice, que los pulpos no son de este planeta, fueron puestos aquí, no se sabe de dónde provienen y son muy inteligentes, y así como hablamos de los pulpos y de muchos animales, podemos hablar de las frutas, también, ¿no? Que alguien me explique cómo se dieron, por ejemplo, las primeras uvas. Que alguien me explique, porque no se dan en la... Hay que hacer parras, elevarlas y todo un proceso, ¿no? Para que se den las uvas. El tomate riñón, que también llama, hay que elevarlo porque no resiste la gravedad de nuestro planeta. No es adaptable a la gravedad de nuestro planeta. Entonces ya por ahí nos podemos ir y elucubrar muchas cosas, ¿no? Ojalá algún día las entendamos. Carlos Reyes también nos saluda desde Utah, dice, Unidos, dice, siempre escucho, pero hago ¿cómo hago para comprar la miel de Penco? Escríbanos a nuestro correo, ya más tarde ponemos nuevamente la publicidad de la miel de Penco, gracias. Bueno, dice, gracias por esos saludos, gracias por las palabras tan generosas, mis queridos amigos, gracias. Sí, aquí hay un mensaje que lo están repitiendo varias veces, ya lo leímos. Pedro Toledo dice, vamos creando una sólida conciencia, nuestro pasaje a una vida mejor cuando nos llegue la hora de trascender. Saludos, Pedro Ulloa desde Chile. Así es, mi querido amigo, gracias por esas palabras. Exactamente así es. Iván Gálvez dice, ha salido una noticia sobre la aparición de Banyú en una embajada en Guatemala. ¿Tiene usted información al respecto? No, me mandaron algo, pero era un video muy extraño en donde no había coherencia. Al menos me mandaron un fragmento, ¿no? No me mandaron tal vez todo el video, tal vez ahí está el detalle. Fernando Fuentes dice, ¿qué opina de los extraterrestres? ¿Son humanos del futuro? No. El arquetipo se mantiene tal vez una o dos niveles más de conciencia, ¿no? Por eso ya ven estos pleiadianos, estos nórdicos, todos estos de Orión. O sea, son seres similares a nosotros con ciertas facciones, sobre todo, que es donde está la diferencia, ¿no? En algunas facciones como... el cuerpo más estilizado, su rostro un poco diferente al de nosotros, ¿eh? Marlene Queirac dice, son tantas las posibilidades y forma de vida, eso no está en geysers, creo que es la palabra, ¿no? De los
esto en el mar que sale mucha temperatura, sí, geysers creo que son. Dice, eso no está en duda, ya ahora va de la importancia del mensaje y lo es, claro, nosotros insistimos mucho en eso, ¿no? La importancia del mensaje, el problema de la humanidad, el ego, le hemos dedicado como 20 capítulos, de hecho, la próxima semana vamos al capítulo 20 del ego, ¿no? Que es el principal problema que tenemos en este planeta. Víctor Jaramillo dice, no hay sobre la población de este planeta, hay saturación. Ah, bueno, están conversando aquí entre ellos. Buenas noches, dice, hay una noticia, bueno, esta ya le leímos. Rebeca Jiménez dice, buenas noches, Jaimito, todos los navegantes, las frutas son mejor que nos da la tierra, la mejor que nos da la tierra, así es. Golpigui 2 dice, ya podemos llamar a la línea de WhatsApp para contar nuestra historia, pero claro, pues, si aquí está prendido este aparato, vamos a ver qué tenemos aquí, si ya tenemos aquí ya tenemos muchos mensajes, vamos a ver, híjole, 69 mensajes, espero que sean, vamos a ver, aquí viene el primero. Hola, muy buenas noches a don Jaime y a todos los navegantes. Esta es una historia, esto pasó hace muchísimos años, era en 1996, en aquel tiempo yo estudiaba en el 25 de julio un colegio cerca de Antepara, cerca del colegio Capol, como a una o dos calles del colegio Capol. Y bueno, ese día teníamos examen y salimos, como teníamos examen, por lo general salíamos entre las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Y ese día terminamos el examen, salió un amigo a León y otro amigo Oscar Mindiola. Ya ellos terminaron primero, yo terminé tercero y subimos. Cuando llegamos al balcón, que era donde estaba, donde tomábamos el recreo, ya toda la gente estaban completamente parados y observando al cielo. Y en ese momento fuimos todos que lo vimos, eso estábamos en la terraza, entonces lo que ya estaban cogiendo ahí estaban simplemente, nadie hablaba, todo el mundo mirándolo. Habrá sido una nave de unos 15 metros más o menos, estaba más o menos al noreste, como encima de la ciudad, y parecía que estaba cerca, porque parecía que estaba encima de un edificio. Y resulta que después, yo no sabía mucho nada de esto, hubo una lluvia muy fuerte en Guayaquil, hubo temblor, y fue años después que me di cuenta que ellos pasan o hacen sus cosas para que la gente sepa o como un aviso. Bueno, y esa fue la primera experiencia que tuve, don Jaime. Y cuídense mucho. Bueno, gracias a usted, mi amigo. Muchas gracias por su contacto, ¿no? Gracias a todas las personas que ya están activándose aquí en el aparato este. Muchas gracias, gracias por sus testimonios. Vamos a ver aquí. Jaime dice, he tenido contacto de tercer tipo desde los 8 años en varias oportunidades. Una de día y 3 veces en la noche. Luego descubrí lo que eran viajes astrales muchísimo tiempo después, que ya había tenido muchos pensamientos, hablar telepáticamente, pude ser una comunicación, me sentía conectada con ellos, dice, era mi miedo que fue al comienzo, pues yo quería ser contactada, tuve mi bebé y tenía miedo que él también tenga un seguimiento, yo tenía 34 años, dice, posdata, es difícil comunicarnos con ellos porque pueden hacernos desbordar nuestra naturaleza mediante las emociones, también pienso que hay que prepararnos, claro que sí. Bueno, mire, recibí una carta ahora que le estoy procesando porque si yo les leo esa carta este rato, no la vamos a poder asimilar. Es de una persona que dice que estuvo casado con una mujer extraterrestre, ¿ya? Y me cuenta ahí la historia y me va haciendo todo. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con eso. Ya les contaré la historia en su momento. Híjole, es que yo no sé cómo se dan el trabajo de escribir tan largos mensajes. Saludos, dice, estoy 100% seguro que los extraterrestres viven en nuestro planeta. No me lo contaron, yo los he visto, dice. Yo vi un humano vestido con overol
y casco de plástico similar a las vestimentas que usan los ingenieros eléctricos, dice, él estaba sobre el borde de una nave, miraba hacia abajo. Yo me encontraba en una finca de mi abuelo en la provincia de Los Ríos. Es verdad y nada más que verdad, porque no estaba yo solo. Un tío lo vio, igual que yo. Seguro que también hay terrestres que les colaboran a los extraterrestres, y supongo que también conocen otros mundos. Sí, hablando esto de colaboración, hay ciertos lugares que están identificados, que yo he conocido, he visto, he vivido esas experiencias, en donde terrestres les consiguen oro a los extraterrestres, oro, ¿ya? Ya hemos hablado algo de eso con ustedes en algún programa, ¿no? Yo les hablé de esto, ¿no? Y uno de esos era Juan Moriz. Asómbrense nomás, asómbrense. Bueno, buenas noches. No me pongan a leer tanto, pues, hombre. Dice, soy de Salta, Argentina. Sabría ser cómo hacer para conseguir la miel de penco, ay, caramba. Bueno, mientras más leo, mientras sigo leyendo, porque ya me han puesto a leer, les voy a poner el tema de la miel de penco, que están preguntando mucho aquí. Ya, a tanta insistencia, ahí les dejo. Copien el WhatsApp mientras yo sigo leyendo, ya me pusieron a leer aquí. Buenas noches, amigos. Dice, comprar la miel de penco. Ay, caramba. Bueno, vamos a ver aquí historias, más historias. Pero grábenme el audio, pues, grábenme el audio, por favor. Porque si me dejan aquí esto para leer, miren, y me mandan links de YouTube, me mandan links de... Ay, caramba, hombre. Me mandan videos, miren, videos de ovnis, videos... Aquí está, pues, ese ovni de Guayaquil, ese que va por el edificio este del tornillo. No, no, eso no va, mis queridos amigos, no va. No se dejen engañar, eso es hecho en computadora. Tengan cuidado con eso, ¿eh? Bueno, gracias por los mensajes. A ver, aquí tiene otro, déjeme ver este, creo que ya lo escuchamos. Hola, muy buenas noches a don Jaime y a todos los navegantes. Ah, sí, sí, este ya lo escuchamos. A ver, aquí se están duplicando los mensajes. Mándeme solo una vez, por favor, ¿sí? Gracias. Es que, mire, toditos los que estoy pinchando aquí son escritos. Buenas noches, dice, yo tengo una experiencia del tercer tipo, vi un ser gris que se desvaneció hacia abajo, desapareciendo en el momento en un parqueadero. Me gustaría compartir mi historia, dice, soy de Quito, saludos, me gustaría contarlo, pero cuéntelo pues, mi nombre es Isaac Saldagado. A ver, aquí nos manda el video, creo que es del mismo, veamos. Muy buenas noches, ingeniero, y a todos los navegantes del cosmos que estamos aquí. Quiero compartir mi historia, soy de la ciudad de Quito. Yo me encontraba a las 10 de la noche en mi casa. Yo tengo un perrito que siempre pasa en el parqueadero y siempre revisando que no hayan ladrones. Y un día estuve cerrando con normalidad y al momento vi que mi perrita estaba un poco alarmada. Estaba como que con unos rugidos medios extraños en el pasillo. Yo la llamaba desde lejos, desde mi departamento. Le decía, Kira, Kira, entra por favor. Ella no entró y después de un momento sonó algo y ella corrió rápidamente hacia mí, como que asustada. Hizo un gemido muy fuerte que se asustó. En ese momento yo pensé que era un ladrón. Yo me acerqué y vi directamente, era un pasillo oscuro y el parqueadero, ahí estaba un carro detrás, y pude ver cuando estaba ingresando al pasillo, que había una persona muy alta, aproximadamente de 1.90 m, yo mido 1.83 m, él era un poco 1.90 m, 1.95 m, era una persona, un aspecto oscura, pero era alta y delgada, que estaba atrás del carro. Yo pensaba que era un ladrón, me acerqué y rápidamente vi como que él se impactó y pensaba que yo le estaba, como que le dio la impresión que le estaba, como que le observé, como que le vi que él estaba en ese lugar. En ese momento yo pensé que era un ladrón, aceleré, corrí hacia él y rápidamente vi en mis ojos que él a través del carro como que se agachó. Yo al momento grité y dije, ladrón, 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 ladrón. Y en ese momento me acerqué y revisé a través del carro, me puse abajo del carro y no había absolutamente nada. Yo dije, ¿qué pasó? Se desvaneció, se fue arriba. ¿Qué sucedió? Y en ese momento
ese ser directamente desapareció. Y ahí bajaron mis familiares, me dijeron qué pasó, y en ese momento me puse muy, muy preocupado. Pero ese ser, vi un ser que se desvaneció frente a mis ojos. Esa es mi historia, ingeniero Jaime, y a todos los cosmonautas que estamos aquí. En Es medio conocida esta historia, yo creo que como que nos la repetimos, pero bueno, no nos hace mal repetirnos esto. Gracias, ya nos empezaron ahora sí a llegar los nuevos. Buenas noches, Jaime, dice, le comparto mi comentario y mi pregunta a la vez. A ver, escuchemos. Aquí también nos escriben, dice, el hombre oculto, dice... Acá en Buenos Aires hoy salió una noticia, dice, no sé si será vieja, de unos pilotos de una aerolínea de viaje que vieron unas esferas. Esto es a diario con los pilotos. Esto es a diario, mi querido hombre oculto. Buenas noches, Jaime, dice, sirenas, ¿realmente existen? Estamos haciendo un documental de eso, ya los vamos a presentar. Es muy inverosímil, pero de todo hay, ¿no? De todo hay. Vamos a escuchar. Buenas noches, Jaime. Mi audio es básicamente comentarles algo y también hacerle a usted una petición al respecto de lo que les comento. Ya, para mí, en el tiempo que yo tengo estudiando estos temas relacionados con aquello que usted habla en su libro Israel, una creación de los extraterrestres, y el libro que... eso es parte de la petición. Yo le quisiera pedir que... los libros más destacados que usted tiene, por favor, los haga, los convierta en audiolibros y los publique en internet, porque la lectura es un muy buen hábito, pero se requiere de tiempo para leer, ya, y a veces eso no hay. Entonces, basado en lo que me han conversado con la persona que en algún momento me prestó ese libro y lo poco que yo pude revisarlo brevemente, ya me hacen clic algunas cosas, ya. Entonces, mi comentario es de que yo no sé, yo quisiera saber si hubieran más personas con una perspectiva, con una óptica tal vez un poco parecida a lo que dice el señor David Cangá, ya de aquí de Guayaquil, que se hayan dado cuenta de que por alguna razón las personas o los seres, no sé cómo llamar a estos sujetos, que se encargan de cumplir lo que se entiende que es el plan de Dios, según lo que dice en la Biblia, son personas, son sujetos, que la humanidad, nosotros no podemos decir que sean precisamente gente buena. ¿Ya? Que Rothschild, que Netanyahu, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podría nombrar a algunos que están, son unas 12 familias aproximadamente, ya, o sea, este Netanyahu no, este es sirviente de estos otros, el primero que les nombré, ese sí, ya, son ellos las personas encargadas de hacer que se cumpla el plan bíblico, el plan, la profecía bíblica, ya. Entonces eso para mí es muy sospechoso, y yo pienso en algo llamado lo que es la alegoría del arca de la alianza, en el cual se narra cómo Dios le entrega a quienes vendrían a ser sus hijos, ya, un algo para que estos vayan y se conviertan en reyes del mundo entero, y a cambio lo único que le pide es que el mundo entero le adore a él. Ya, luego aquí vienen varias cosas y voy a tratar de ser lo más breve posible. Y repito que esto yo lo entiendo de entre varias otras cosas que he leído, por lo que usted algo habla en el libro de Israel. Ya, por ejemplo, el señor Netanyahu, a vista y paciencia de todo el mundo, aun cuando algunas potencias del mundo están en contra, sigue destruyendo, aniquilando, ya, a un pueblo puntual específico, que es el pueblo palestino. Lo está haciendo a vista y paciencia de todo el mundo. Vladimir Putin no está de acuerdo, ya, pero sin embargo no se está metiendo, no lo hace, ya. Y hace muchos, muchos años se narra, por ejemplo, en la Biblia, un hecho de que un gran... A ver, mi querido amigo, yo le agradezco mucho, entiendo su punto de vista,
pero ya me están poniendo una alerta por acá y ya me están comunicando que hay que tener cuidado con el tema que usted está hablando. Oiga, esto de YouTube está muy complicado, muy complicado. De todas formas, estamos también en unos días que se puede ofender la sensibilidad de las personas, sobre todo para quienes son muy tradicionales. De hecho, yo quería el día de mañana publicar algo que es muy exacto de todo esto, pero me acordé de esto y no quiero herir la susceptibilidad de las personas, ¿no? Yo lo voy a terminar de escuchar el mensaje para mí y le voy a responder al correo. Yo no sé cómo se hacen los audiolibros, pero aquí me han llamado y me han dicho, Jaime, ya te hicieron audiolibro de este libro, ya te hicieron... Sí hay en los audiolibros de todos mis libros. Yo no sé quién los hizo ni cómo los hizo, pero sí hay. Búsquelos con un poquito de paciencia, mi querido amigo, ¿ya? Y bueno, yo entiendo lo que usted quiere decir. Es más, estoy de acuerdo con usted en algunas cosas, pero es mejor que nos pongamos de acuerdo por correo, ¿no? En este tema. Gracias por compartir sus inquietudes y lastimosamente, y le pido disculpas, tengo que cortar porque estamos viviendo una situación dentro de la geopolítica muy compleja. Yo sé que usted lo va a entender, así es que mil disculpas, ¿no? Mil disculpas. Pero ya le digo, si me escribe al correo, con mucho gusto le seguimos, ¿ya? Max Terry dice, ¿sabe de esos videos donde salen unos campesinos en la costa de Ecuador? Dice, hace muchos años y predicen un terremoto. Hubo una distorsión, si es lo que yo pienso de la señora Graciela Yaguana de Arenillas, ahí hubo una distorsión, ellos nunca dijeron eso, nunca hicieron una profecía, revisamos y recontra revisamos el video y no hay, pero bueno, ya se puso así. Ya ven que en esto del internet a veces hay unas interpretaciones, sobre todo hay personas que nunca vieron un programa mío, pero que me escriben y me dicen, usted dijo que no sé qué, o sea, pero le cambiaron todo, parece que escucharon nada más, ¿no?, el programa y le cambian todo, entonces yo tengo que estarle explicando, le dije, no, lo que yo dije es esto, o sea, más o menos como lo que acaba de pasar con los búhos, ¿no?, así mismo. Bueno, el hombre oculto vuelve a escribir, dice, acá en Buenos Aires, ya, nos vuelve a poner la misma noticia, hay personas que repiten el mismo mensaje. Luis Tapia dice, el sábado pasado de noche se vio un ovni. Estuvo estacionado en el aire por 3 horas. Esto sucedió en el sector de San Carlos, en Naranjal, provincia del Guayas. Es como la tercera o cuarta persona que me hace referencia a este tema de San Carlos. Gracias. Alguien, oiga, 3 horas es para captar un video o una foto, aun cuando sea, ¿no? Que por favor me envíen si pueden el video y nosotros lo pasamos y compartimos. Ese sector de Naranjito, San Carlos, es muy recurrido, hay muchos avistamientos, ¿eh? Mari Vega dice, Jaime, ¿qué papel juega Dios en la creación humana? Todo el que usted pueda imaginar, eso depende de la imagen que usted tenga de Dios. El Dios que nosotros conservamos en la ufología, concebimos en la ufología, es un Dios universal. Revise este programa que hicimos el otro día, del micro al macro, en nuestro entorno cósmico, y ahí le va a quedar claro la imagen de Dios para la mayoría de los ufólogos, ¿no? También la ufología, pues ya sabemos que está dividida entre místicos y racionalistas, ¿no? Yo trato de estar en el centro realmente, hago mi mejor esfuerzo, ¿eh? Morris Grinch dice, ¿cómo sabes que se destruyó un planeta entre Marte y Saturno? Mire, todo esto es un juego de hipótesis y trabajos de investigación en donde han sido, si quiere use el término, asesorados por seres extraterrestres y por personas de la Tierra mismo que han logrado hacer estos viajes astrales hacia los registros acásicos, ¿no? Ya lo hemos explicado muchas veces que ahí está toda la historia de la humanidad. De ahí se ha conseguido la información, pero muchos contactados también lo han dicho, ¿no? ¿Y quién ha hecho trabajo sobre esto? Y ahí está el libro de John Keel, ¿no? Nuestro... tiene varias interpretaciones, secuestrado, embrujado, planeta, Our Haunted Planet, ¿no? Pero ya está traducido en español, está en nuestra biblioteca, el planeta se llamaba Tyr, ¿eh? Entre Marte y Júpiter, y bueno, pues ahí están los fragmentos, ¿eh?
Gracias, dice Luis Lam. Para usted, ¿cuál fue la persona que más le haya interferido en su trabajo? Los militares, definitivamente los militares, ¿no? Los militares tienen la consigna, ya saben ustedes de quién, ¿no? Bueno, en imágenes todavía sí se puede hacer esto. Estos son los que les dan órdenes a los militares. Algo muy extraño, tengo varios libros, este y otro que se llama Ecuador en la mira. Cheque ahí a que vea todas las bellezas que hacen estos guambras por aquí, ¿no? Por eso les llamo la central de la ignorancia americana, porque de inteligente no se ha visto absolutamente nada, ¿no? Y también ese, ya esta es una larga discusión con los militares de toda la vida. Ellos toman órdenes de estos, o sea, digo, si el principal punto de un militar debe ser resguardar la soberanía de su país, ¿no es cierto? ¿Cómo es que reciben órdenes de afuera, no? Bueno, igual estamos viendo eso en la política, ya vieron, ¿no? También en la política está dirigida por la tía Isabel y la Embajada de Norteamérica. Entre ellos manejan y unas dos transnacionales también, ¿no? Bueno, Elena Paucar dice, meditemos, oremos, entremos en nuestro yo interior. Ahí está la magia y que el resto fluya como debe de fluir. Todo está perfecto. Los ovnis existen, los viajes astrales son reales, etcétera, etcétera. Saludos. Gracias, mi querida Elena Paucuarra. Así mismo es. Gracias. La Patria Grande dice, bueno, gracias a usted. Gracias. Morris Grinch nuevamente dice, vi ovnis. Dice, nunca vi ovnis, dice, ni seres extraterrestres, pero sé que existen. Vivo solo en una montaña. Espero que me visiten. Muy probable, muy probable. Puede hacer un ejercicio de llamarlos también. Es natural, ¿no? Horacio Andrés Prado dice, ¿qué desierto puede haber en la sangre azul? Dice, bueno, no sé, o sea, me parece extraño esto de la sangre azul. Dice, en vez de hierro y al contacto con el oxígeno, se vuelve azul y no roja. La verdad, aquí sí que no he vivido ninguna experiencia de estas, ¿no? Alguna vez nos dedicamos, sí, a ver las propiedades de la sangre y ver por qué hay tantos y diversos tipos de sangre, ¿no? Y bueno, pues ahí encontramos que existen tres variables de la sangre, que es el leucodermo, el melanodermo y el santodermo, ¿no? Bueno, y de ahí hay otras derivaciones. Todos llegamos a la conclusión de que habían 9 tipos de sangre. Pero bueno, hay cada persona que interprete como pueda, ¿no? Ya les he dicho, yo no estoy aquí para hacer exégesis de la verdad, ni de nada, no. Yo lo único que hago aquí es les cuento mis aventuras. Ya estamos cumpliendo ahora 45 años dándole la vuelta a este tema y eso de algo me ha servido para compartir con ustedes. A lo mejor les sirve, a lo mejor no. No pasa nada, ¿no? O sea, igual nos entretenemos por aquí, ¿verdad? Cada vez que podemos. Leo Capuleto dice, es decir que usted ya no ofrece el taller de Ubiano. Es que, a ver, todo esto nació con un propósito. Yo me he ido poniendo ciertos objetivos en mi vida. Y uno de esos objetivos fue, porque la gente me preguntaba y me decía, bueno, Jaime, no eres eterno, yo sé que no soy eterno, algún rato me voy de aquí, de este planeta. Claro que sí, como todos seguiremos nuestro proceso, ¿no? Y dice, ¿y quién va a seguir tus pasos? Yo no sé, pero tengo ya ahora sí un menú de 60 personas. Y este es el último año que yo hablaré de ovnis, ya les he dicho. Así es que emisoras de radio, de esto, que me llamen para hablar de esto, tengo el listado ya de los 60 ufólogos y les diré, mira, aquí está, llama tú, Quito, Guayaquil, Manabí, de todo el país tenemos ufólogos. Tenemos 60 ufólogos que hicieron su entrenamiento, casi 3 años de estudio, y los graduamos ahí en el salón de la ciudad y todo. O sea, ya cumplí. No puedo estar toda la vida generando más trabajo para... No se puede, ¿no? Entonces, ya tenemos 60 ufólogos. Ahora, usted no necesariamente necesita hacer... Mire, tengo un amigo que no estoy autorizado a darle el nombre. No es ufólogo, no ha sido esto,
pero se ha metido a investigar un caso extraordinario, extraordinario. Ya cuando esté terminado el caso, se los vamos a presentar aquí. Es de una persona que está teniendo contactos aquisito, no más éxito, en Sayahuasí, con seres que van al Cajas, lo visitan, él va, o sea, una experiencia extraordinaria, con pruebas, ¿ah? Con pruebas, con evidencia. Ya les contaré de esa historia. Pedro Toledo dice, ya que se interesan por los búhos, esos pajaritos los representan, dice, como seres sabios dentro de su mundo. Walt Disney dice, solo son criaturas de Dios, hay que amarlos, nuestros hermanos menores. Sí, yo no veo nada raro, nada malo, realmente es mi óptica, ¿no? De que a alguien se le ocurra coger y poner los búhos ahí en el techo de su casa para ahuyentar las palomas, ¿no? Yo no veo nada de eso. O sea, hay mucha gente que se queja de las palomas. Yo conocí un caso de una señora que las palomas empezaron a anidar ahí en el entretecho, ¿eh? Y el excremento de eso se secaba y cuando venía el viento, corría eso y tenía una hija que era alérgica a ese polvo y ese polvo le estaba dañando la vida realmente, ¿no? Y entonces, bueno, no sé qué solución tomaron luego, pero estoy diciendo cuál era el problema con las palomas, ¿no? Entonces, si han puesto eso para ahuyentar a las palomas, pues me parece una buena alternativa. No le hace mal a nadie, no están metiéndose con nadie, así lo veo, ¿no? Gracias. La Patria Grande nuevamente dice, asesórenos para comprar telescopios. Ya no es necesario los telescopios. Hoy justamente conversábamos con un amigo porque hay unas aplicaciones ahora en esta computadora de bolsillo. Ya vio que este aparato no es un teléfono celular, pues no. Teléfono celular es este, ya les he dicho. Es un teléfono celular, ¿ya? Y aún así tiene algunas cuantas propiedades. Lo que ustedes usan es una computadora de bolsillo. Eso es lo que ustedes utilizan, ¿no? Porque tiene tantas funciones que ahora usted puede bajarse una aplicación y ve todas las estrellas y se acerca y están las constelaciones, las nebulosas, todo eso. Escríbame a mi correo con mucho gusto. Yo le paso la información para que se descargue. La más conocida es SkyView. SkyView es la más conocida, ¿no? Bueno, Carlos Brito, buenas noches, dice, sería bueno que los audiolibros, como decía el caballero en el audio del WhatsApp, que los libros que se encuentran en la biblioteca de la página, poderlos escuchar de camino al trabajo. Sí, claro que sí. Bueno, sabe, esta inquietud yo la tenía, pero no era por el tema este, sino por que me habían escrito un par de no videntes, ¿no? Que escuchan el programa y me decían, sería bueno esto, sí. En su momento incluso también pensé hacerlo en el tema braille, ¿no? Pero bueno, la verdad es que últimamente hemos abierto tantos frentes, mis queridos amigos. Dice, bueno, aquí hay varios comentarios sobre los animalitos, está bien. Yo vi. En su libro Diplomacia Extraterrestre, dice, Ami le comenta que hay seres de amor puro que se manifiestan en forma de luz. Yo presiento que estas olas de calor son esos seres paseando por la Tierra. Bueno, si usted lo interpreta así, está muy bien, ¿eh? Hablando de esto, me informaron que están detectando unas posibles manchas solares que harían explosión y tendríamos unas tormentas solares próximamente, ¿no? Y ahí pueden haber muchos problemas, sobre todo quienes están hipotecados a la tecnología y digo, y a estas redes. Esto va a sufrir mucho, ¿no? Por el asunto de los satélites que tendrán que migrar, porque los más afectados serán los satélites de comunicación en el caso de una tormenta solar, ¿no? Que ya no resiste nuestra magnetosfera, ¿no? Porque ya saben que la magnetosfera es como el escudo que tiene este planeta, y claro, viene esta ventisca solar y choca con la magnetosfera y se crean lo que conocemos como las auroras boreales, ¿no? Pero existen ciertos puntos, en donde hay un cruce
que definitivamente afecta a los satélites de comunicación. Así es que ojalá no pase eso. Digo porque hay mucha gente que va a sufrir sin tecnología unos 20, 30 días. Va a ser medio grave ese asunto. Cazadores de almas. ¡Ah, caramba! Ha habido cazadores de almas en Ecuador. Dice, exacto, estimado Jaime, dice, si hablamos de algo extraño en antigüedad, ponían cruces en los... Claro, una cruz y dos palomas era lo que se estilaba aquí en Cuenca, ¿no? En los techos. Es más, alguna vez una... Bueno, ya. En antigüedad dice, los techos, la casa, que eso es para ahuyentar a las brujas, dice. Buen programa, Luz Divina, en los caminos. Muchas gracias. Max Terry dice... La otra noche tuve una pesadilla con usted. Casi no lo recuerdo bien, dice, pero estaba usted y habían cosas que nos atacaban, pero no sabíamos qué o quiénes eran. ¡Ay, caramba! Bueno, pesadillas tenemos todos. Hay que irnos a la cama con el estómago un poco liviano, amigo. Bueno, Horacio Andrés dice, ¿será posible el vivir en un universo fractal? ¿Cómo nos daríamos cuenta? Ahí así ya no entro, mi amigo. Ya con todo lo que tengo para vivir en paz es más que suficiente. Tenemos herramientas para vivir. No nos compliquemos con eso, hombre. Vamos a dormir tranquilos esta noche. No pasa nada. Escuchemos una buena musiquita. Relajémonos, tomémonos un vaso de jugo. Salga a la terraza, respire, respire aire fresco. Sí, no hay para qué complicarse, ¿no? Elena Paucar, ¿qué opina Jaime del conocido científico y chamán Jacobo Gringer? Pues ya lo he dicho en varias oportunidades, no puedo opinar absolutamente nada, porque además he leído uno de sus libros y es muy complejo esta proyección que él hace de la mente, ¿no? Es muy complejo, al menos para mí, para entender, para mí que trato de agarrar la información y racionalizarla y sobre todo simplificarla para ponerla así en cuadritos como yo les he explicado a ustedes, ¿no? Yo creo que con lo que tengo es más que suficiente, tengo armado el rompecabezas. No sé si sea algo de soberbia, puede interpretarse de alguna manera, pero no necesito más. Realmente no necesito más, ¿no? O sea, hay cosas que en mi vida ya no las necesito y a veces la gente dice, ¿y por qué no, tú no tienes esto? Porque no lo necesito, nada más eso, ¿no? Eduardo Ochoa dice, está muy bueno el libro de Israel, dice, quisiera hablar con alguien ese tema y se terminan ofendiendo. Sí, hay que tener cuidado porque ya ve que hay cosas que irritan a las personas. Todo lo que tiene que ver con deidades, religiones, el fútbol, la política, trate de vivir en paz, ¿no? A la final nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero usted sí puede cambiar. Es lo que decimos esto en varios libros, ¿no? De hecho, hay el libro este que se llama Mi reino no es de este mundo. En la primera página le dice, sé que este mundo no cambiará. Yo sí lo haré, pero es mi propósito, ese es el mío. A ver cómo usted lo entiende, ¿no, Eduardo? Max Terry dice, ¿piensa que el eclipse del 8 de abril será normal? Espero, lastimosamente, el mejor conocimiento que tuvimos sobre los eclipses lo tenían los mayas, ¿no? Tenían su tabla de los eclipses con definiciones y todo, pero ya vio, pues, esto para el cura Diego de Landa fue síntoma de brujería y puso ahí en la plaza pública todos los códices, ¿no es cierto?, de los mayas y los quemaron, ¿no? Estos vinieron de Europa en esa época, todavía estaban tomando agua, como yo digo, en pedazos de cráneo, en cosas de estas, ¿no?, que hacían sus cántaros para tomar el agua, y aquí ya los mayas tenían observatorios astronómicos, por favor, tenían la rueda del tiempo. Todo eso es lo que para el cura era herejes, esa era la palabra, pues, ¿no? Herejes, y ya vieron ustedes cómo es la historia, ¿no? Patricia Grande dice, he llamado a Banjú casi por 35 años y jamás se ha presentado para conversar y conocer más información del universo. Mire, esto no funciona así. Yo entiendo su lógica porque es una lógica terrestre normal, pero si me escribe a mi correo a lo mejor le puedo dar una pista, ¿ya? Listo, Patricia. Ramón Corona dice, Jaime,
para cuando ya no esté al frente de Navegantes del Cosmos, ¿quién nos seguirá? No lo sé, pues, mi amigo, no puedo elucubrar. José David Coronado dice, ¿qué sabe usted de las personas que dicen haber sido clonadas? No hablan. Porque es una gente que tiene mucha información y tiene un concepto de la vida incluso muy diferente, ¿no? Entonces, no... Mire, en este tema que usted habla de los híbridos y todo eso, los que más saben son los que menos hablan. Llegar a mantener una relación cordial de amistad con estas personas, no le voy a decir que sea difícil o imposible, pero hay que hacerlo muy prolijamente y sobre todo la relación llega a su vida, no hay que buscarla. En esta vida, esto les va a parecer contradictorio porque yo sé la herencia cultural que consumimos del sistema, ¿no? Y nos hace entender que si usted quiere algo, tiene que buscarlo, luchar, conseguirlo. 35 años llamando a ese. No, la vida suya puede cambiar en un minuto o menos. O sea, no force nada, no force absolutamente nada. Lo que está para usted va a estar para usted. Si no tiene que vivir la experiencia de contacto con estos seres, es porque no tiene que vivirla nada más. Habrá otro sistema de información que puede llegar hacia usted, ¿no? De todas formas, si quiere que ampliemos un poquito más esto, me escribe a mi correo. Bueno, aquí les va entonces ya la publicidad de la miel de penco. Ya saben ustedes, artritis, artrosis, osteoporosis, ¿no? Regenera las articulaciones, ojo con eso. Ayuda mucho a las personas que pasaron por este proceso cuasi traumático, ya saben de qué, para reforzar el sistema inmunológico y muchas otras cosas. Ya va la tercera persona que me escribe cómo ha estado nivelando el tema de la hipertensión. No sé si me acuerdo bien, pero ahí les va. Dice, verá, Jaime, yo tomaba una pastilla en la mañana, anoté por ahí, deje ver. Aquí está. Dice, una pastilla en la mañana de enalapril de 20. Debe ser 20 miligramos, así. Y otra pastilla en la noche, ¿ya? Dice, desde que empecé a tomar la miel de penco, pasó un mes y me quité la pastilla de la noche, ¿ya? Me quité la pastilla de la noche y no pasó nada, dice. Luego me puse para la mañana una de 10 miligramos, dice. Y ahora me mantengo sola con la de la 10, dice. Ya tengo como 6 meses tomando la miel de penco y perfecto, dice. El principal síntoma que yo tenía de la hipertensión es que en ciertos momentos, ¿no?, me empezaba a salir sangre por la nariz. Y ese era un síntoma de que tenía que tomar la pastilla o duplicar, dice. Llevo más de 3 meses, no me ha salido absolutamente nada de sangre por la nariz. Estoy muy bien con la presión, me la he hecho tomar varias veces y solamente consumo una pastillita de 10 en la mañana. Fíjese, dice, me da miedo, me da miedo, déjala de 10. Ahora, yo no recomiendo para la hipertensión este tema, pero ya es el cuarta persona que me escribe hablándome de la hipertensión y les cuento a manera de esto porque estoy descubriendo yo también muchas bondades de esta miel, ¿no? Y aquí he tenido muchas experiencias, ya les digo que no las voy a leer ni las voy a pasar, a pesar de que las personas me dicen, yo le autorizo, hable nomás de mi experiencia, si quiere de mi nombre, dice, no. Porque esto se presta para perspicacias, porque todos los que venden productos naturales, yo he visto, yo tenía un amigo que tenía un laboratorio completo de esto y pagaba para que venga, se siente una persona y dé el testimonio, ¿no? Y no, yo no voy a hacer eso, de todas formas, este producto solito, de voz en voz, de una persona a otra, se pasan la voz, como dicen en Perú nuestros amigos del Perú, ¿no? Bueno, a ver, mis queridos amigos, ¿qué vamos a hacer? El día de mañana les tengo toda una conferencia. La he tenido que partir en dos partes. Este señor es Ricardo González. Algunos de ustedes ya le deben conocer. Él afirma tener contacto con los seres extraterrestres y les preparé un documental de una hora para mañana, a las 21 horas, los que les gustaría enterarse de la historia. Yo le grabé en el Congreso en México a Ricardo, ¿no?
incluso le he invitado, es muy posible que venga en este año, Ricardo González. Entonces, esta experiencia les tengo para mañana a las 21 horas para que no me extrañen tanto. El compromiso para ustedes es que vivamos en paz hasta el próximo lunes. El sábado le voy a poner a 3 capítulos un documental que está muy bien hecho. Yo a veces consigo estos documentales con otras productoras. Bueno, ya les he explicado algo de eso, ¿no? Y tenemos sobre lo trágico que fue para la humanidad todo el periodo de la Santa Inquisición, para que vean cómo a sangre y fuego se trató de cambiar la mente de muchas personas, ¿no? Digo, por cultura general, nada más, sin apuntar críticas a ningún lado, pero la historia real, basada en datos reales, de lo que fue ese episodio oscuro, como todos los estamentos tienen un episodio claro y un episodio oscuro, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ustedes ya lo tienen claro. Así es que eso les tengo para el día sábado, en 3 capítulos, para que no sea cansón, porque es bien profunda la investigación. Y el día domingo, pues ahí sí nos entretendremos con historias de ovnis. El día lunes ya nos volveremos a ver nuevamente con otros capítulos que están muy interesantes. Creo que vamos a hablar de avistamientos masivos, ¿no? Con evidencia y todo. Bueno, les agradezco por haberme acompañado una semana más en esta su serie Navegantes del Cosmos. Recuerden, soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo.